Un dipolo corto para 40 metros, pero utilizando un capacitor variable. En la antena, en el dipolo. Eso es lo que me plantea Jorge, Charlie Xilófono 8, Romeo Papa. ¿Es posible o cómo tendría que ser un dipolo si es que yo quiero poner un capacitor en el mismo dipolo, más o menos como lo sería en el caso de una antena Yagi, aproximadamente, pero en este caso un capacitor variable? Bueno, él nos plantea que el ideal sería pensar en un elemento excitado de unos 14 metros de longitud total, o sea, unos 7 metros por lado. Perfecto, sería un dipolo relativamente corto. Utilizar, y aquí está el sistema de adaptación, un capacitor variable de 0 a 100 picofaradios. Él me aclara que es un capacitor no de recepción de radios, sino que es un capacitor que resiste una potencia por lo menos de unos 100 watts, de los que utilizan los sintonizadores de radio, ¿no? Los sintonizadores, los transmatch. Además, agregar dos bobinas a los lados y un sistema de impedancia central, pero utilizando un capacitor variable. Por supuesto, la idea es saber cuáles son las características de las bobinas y poner el sistema de impedancia en el programa, es decir, indicar cómo va el sistema de adaptación, capacitor variable, y conocer la longitud exacta del elemento excitado. Bueno, Jorge me manda este diagrama, me lo plantea como una posibilidad para que yo lo analice. Me dice, bueno, este es el boom y aquí está el elemento excitado, ¿sí? Esto se parece mucho a una antena Yagi, típicamente de VHF, ¿no? 2 metros. Pero aquí me parece que hay una repetición, porque este sistema es un sistema básicamente de gamma match. Y aquí, entonces, habría una repetición si es que yo pongo un capacitor variable aquí. Entonces yo pondría o uno o el otro. ¿Okay? Dentro de esta cajita donde está el capacitor variable habría una cosa así, esto es una especie de zoom a la cajita, ¿no? El chasis, la malla, iría aquí al vivo, a este elemento excitado, que aquí aparece que fuera un solo elemento, o sea, no sería un dipolo, sino que sería un monopolo, una sola barra. Y el vivo iría entonces a chapas móviles, o sea, yo entiendo que él iría aquí al capacitor variable y del capacitor variable vendría para acá. ¿Cierto? Muy bien. Veamos qué nos dice Managal de todo esto. Entonces tengo acá un dipolito, dipolo dispuesto horizontalmente, el largo de cada brazo lo diseñé con 7 metros. 7 metros acá, 7 metros acá. Esto está con alambre o cable de 2 milímetros de diámetro, 1 milímetro de radio. Y puse dos bobinas acá, una en el centro de cada brazo, y puse un sistema de adaptación en el centro. Aquí, obviamente, un brazo está separado del otro brazo de este punto. Aquí va el conector, digamos, el conector del coaxial. La malla a un brazo, el vivo al otro brazo. Y aquí hay un puente, llamémosle, que mide 10 centímetros de largo y 10 centímetros y, perdón, 5 centímetros de alto. 5, 10, 5. Y aquí en el centro he puesto el capacitor variable. En este caso, yo lo diseñé con 50 picofaradios, que sería el punto central del capacitor para poder subir y bajar. Ahora, es igual, es un poquito incómodo que el capacitor esté aquí y tener que moverlo, porque habría otras formas de poner ese capacitor, de diseñar un capacitor allí de otra forma. Habrían otros sistemas de impedancia, pero no. Olvidémonos de eso, pongamos derechamente el capacitor variable acá.
Entonces yo hice los cálculos acá y encontré que cada bobina tenía que tener 10.8 a microhenrios. 10.8 microhenrios es la segunda. Y puse, como les decía, el capacitor variable a 50 picofaradios. Entonces yo voy a correr esta antena a tierra real a 10 metros de altura. 7150. La ROE es 1.08. Y la ganancia 5.45. Aquí están los gráficos. Claro, un dipolo corto radiando un poquito hacia arriba. Y vamos a ver la ROE. La relación de ondas estacionarias. Ahí está. Es una antena que se podría decir que está en un ancho razonable porque tenemos 200 kHz para movernos con una ROE inferior a 2. ¿Sí? O sea, es un rango súper interesante porque con eso, con 200 kHz, recorremos prácticamente toda la banda de 40 metros en lo que es fonía. Depende del país. Depende de las bandas autorizadas en cada país. Muy bien, de tal manera que esto funciona y con eso respondemos la consulta de Jorge. Entonces, repito, el largo sería efectivamente 7 metros cada brazo. En el centro iría el capacitor variable con un puente aquí. Y acá abajo vendría el conector del coaxial. Aquí está el gráfico de campo lejano en tres dimensiones. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Golf.